Pues, en esta mañana voy a tocar un tema. Sé que la última vez que prediqué estuve hablando sobre el Espíritu Santo, pero voy a seguir hablándolo. Pero hoy voy a tocar un tema que lo he tenido toda la semana. Y es sumamente importante porque es un principio bíblico que no se enseña casi. Y algunos lo critican, porque siempre vas a encontrar a alguien que critique. Le estaba diciendo a mi esposa que ya yo estoy curado de espanto. Ya yo sé que yo no le voy a caer bien a todo el mundo. Sé que siempre voy a tener gente que me contradiga. Y eso es natural. Si Jesús los tuvo, que los tenga yo, no quiere decir nada. Amén. Eso siempre aparece alguien que te va a contradecir, algunos por ignorancia, otros por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y uno tiene que curarse, como dicen por ahí, en salud con esa gente. Pero vamos a estar hablando sobre el poder. Diga el poder. El poder de nuestra confesión. Y vamos a explicar lo que es esto. Una hermana hace un tiempito me preguntó sobre qué quería decir eso de declarar. Y yo sé que hay gente que critica eso. Y critica a los que enseñan que declares la palabra de Dios. Y declarar lo que quiere decir es repetir lo mismo que Dios dice. Y si eso es malo, pues entonces no sé. Declarar la palabra de Dios y decir lo mismo que Dios dice es lo que la palabra nos enseña a hacer. La palabra dice que no sea parte de tu boca, que la guardes en tu corazón, que medites en ella de día y de noche, pero que no la apartes de tu boca, que la hables. La palabra dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Díganlo. Usted tiene que hablar su redención. Usted tiene que hablar su salvación. Usted tiene que decir lo mismo que Dios dice de usted para que eso cause posesión en su vida. Usted tiene una de las cosas que importante es que el cristiano cuando se convierte necesita renovar su manera de pensar conforme a lo que Dios piensa de él, conforme a lo que Dios piensa de todo. Si tú no renuevas tu manera de pensar, tú vas a ser un religioso común y corriente e ignorante de las Escrituras. Usted necesita renovar sus pensamientos conforme a lo que la palabra enseña. De lo contrario, usted lo que va a vivir solamente es una religión. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué es importante renovar nuestros pensamientos? Porque si renovamos nuestros pensamientos, renovamos también nuestras actitudes y renovamos nuestra manera de hablar. Usted no puede ser cristiano hablando como el mundo. El mundo habla inseguridades, el mundo habla temor, el mundo habla negativo. Y usted no pertenece al mundo. Hay gente que no se viste como el mundo, pero habla como el mundo. Y eso es peor. ¿Amén? Usted tiene que aprender a hablar como Dios habla. Y decir y repetir lo mismo que Dios dice de usted, lo mismo que Dios dice en su palabra, hablarlo con confianza y creerlo. Usted jamás podrá llegar a creer algo que usted no confiesa. ¿Amén? Usted, cuando usted cree algo, yo sé lo que tú crees cuando te oigo hablar. Yo sé lo que hay en tu corazón. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Yo sé dónde tú estás parado con conversar contigo, si sé si eres creyente de la palabra o no tienes una mente renovada y vives en temor y en inseguridades, porque eso va a salir por tu boca. ¿Amén? Hay gente que habla miedo, hay gente que habla temor, hay gente que habla inseguridad, hay gente que habla cosas, siempre está hablando negativo.
¿Por qué? Porque eso es lo que creen. Ahora, si usted, la escritura dice, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Es necesario que usted crea correctamente y que hable correctamente, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Si usted no aprende eso, usted lo único que va a hacer es un religioso más. Amén. Lleno de inseguridades, lleno de temores. Siempre va a estar enfermo. Porque hay gente que lo único que habla por su boca es enfermedad. ¿Sí o no? Hay gente que lo único que habla por su boca es pobreza. Y ellos mismos lo confiesan. Nosotros los pobres. Si eso es lo que usted cree de usted, y usted siempre lo está hablando, usted siempre será eso. Usted no irá más allá de su confesión. Usted no irá más allá de lo que usted cree. Lo que usted cree, eso será. Tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Amén. Los pensamientos tienen el poder de limitarte en tu vida o de desarrollarte en tu vida. Depende de cómo tu manera de pensar, cómo tú pienses de ti mismo, si piensas conforme a lo que el mundo dice o la corriente del mundo o lo que Dios dice de ti. ¿Cuántos me están siguiendo? Esto es sumamente importante porque muchos cristianos viven una vida religiosa totalmente derrotada porque no han aprendido estos principios. Y aquí lo dice bien claro en la palabra de Dios y lo vamos a estar viendo en muchas escrituras donde te habla sobre el poder de la lengua. Amén. La palabra dice claramente, búsquese en Proverbios capítulo 18, verso 21. Agua de coco. That's the way I like it. That's the way. Eso está bueno. Eso es profético. Vamos a ver. ¿Estamos ahí? Dice, la muerte y qué. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Fíjate que dice, la muerte y la vida están en poder de lo que tú hablas. Si hablas vida, tendrás vida. Si hablas muerte, tendrás muerte. Porque esa será tu confesión. Esa será tu declaración. Amén. Y hay muchos cristianos que hablan mucha muerte. Casi siempre lo que están hablando es muerte, cosas negativas. Ay Dios, por ahí anda el flu y me va a coger. El mosquito me va a picar, el son yungum, bangum, bangunga, ese que anda por ahí. ¿Ah? Y ellos mismos lo traen. Y cuando está llegando diciembre, ay, a mí en diciembre siempre me da catarro. Siempre me da gripe. Ellos ya están condicionándose para eso. Antes de llegar diciembre ya están comprando las pijamas para estar ya en tono con lo que le va a pasar. Atraemos las cosas con nuestra confesión, con lo que hablamos. Dios necesita su palabra en tu boca para obrar a favor tuyo. Y el diablo necesita su palabra en tu boca para obrar en contra tuya. Entiéndelo. Esto no es una doctrina nueva. Esto siempre ha estado ahí. El hecho de que mucha gente no lo ha visto, eso es otra cosa. Yo he oído teólogos. Déjeme decir una cosa, no se impresione porque una persona diga que es teólogo. Teólogo puede ser cualquiera que estudie a Dios. Y hay gente que estudia a Dios y nunca le cree. Usted puede entrar en una escuela de teología, estudiar sobre Dios y salir más incrédulo que lo que entró. Hay seminarios y escuelas bíblicas que usted entra creyendo y sale incrédulo.
sale no creyendo en nada sobrenatural, todo intelecto. Los milagros eran para los tiempos de Jesús, ya Dios no hace milagros. Las lenguas, eso ya no, eso no es para ahora, eso fue para los tiempos de Jesús, y todo es para los tiempos de Jesús, y para ahora, nada. Y sales con un diploma de teólogo, pero no le crees a Dios, no crees la palabra. No se impresione porque alguien diga que es teólogo, ¿ok? O que ha estudiado divinidad. Porque yo he conocido personas que han estudiado divinidad y no saben un divino de las cosas espirituales. Todo es intelecto nada más. Los hacen profesionales del púlpito, pero muertos. Amén. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quiere decir que tú con la lengua o hablas vida o hablas muerte. Con ella te justifica o te condenas. Jesús lo dijo. Y hay mucha gente que están viviendo lo que hablan. Y los que hablan es los que están creyendo. Usted no me puede decir a mí que usted está creyendo una cosa y está hablando otra. Amén. Y eso le ha hecho mucho daño a los cristianos, la falta de conocimiento del poder que hay en sus palabras. Dios creó todo mediante palabras. Sea la luz y fue la luz. Él dijo y existió. Él mandó y fue hecho. Así es que Dios crea. Amén. El poder creativo de Dios se desató por medio de palabras. Y nosotros tenemos que aprender eso de Dios, tenemos que imitar a Dios, hablar lo mismo que Él dice, hablar nuestra redención, lo que somos, lo que podemos hacer y lo que tenemos en Cristo Jesús. Mucha gente habla de una manera religiosa, pero no habla la palabra de Dios. Y es sumamente importante que usted aprenda a hablar como Dios habla. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Si tú no aprendes a hablar el idioma de Dios, tú vas a ser un fracasado espiritualmente. El diablo jugará contigo. El diablo te tomará ventaja. Y vivirá como muchos cristianos que andan pidiendo oración para que le quiten el diablo de encima. Ay, oré por mí, que el diablo me está dando duro. Ay, oré por mí, que estas malicias. Ay, oré. Y dice, pero Dios mío, ¿qué es eso? Usted no ve a los apóstoles pidiendo oración porque si las malicias le están molestando, ¿qué es cierto? Usted tiene que aprender lo que usted posee en Cristo, creerlo y hablarlo. La palabra dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Si usted no lo resiste, no va a huir. Dios no lo va a hacer por usted. Usted tiene que someterse a Dios. ¿Cómo usted se somete a Dios? A su palabra. Y usted lo resiste y Él tiene que huir de usted. No tiene ni tan siquiera que invocar a Jesucristo para que lo haga huir. Él tiene que huir de usted cuando usted habla lo que Dios mismo dice. Amén. Nuestra confesión gira alrededor de varias cosas que, muy importantes. Lo que Dios dice de nosotros, eso debe estar en nuestra boca. Ahora, nosotros vivimos por fe, no vivimos por los sentidos. Y hay cosas que Dios dice de nosotros, que usted, si usted se deja llevar por los sentidos, no las va a decir nunca. ¿Amén? Pero usted tampoco las va a poseer a menos que no las confiese y las crea. Confesión causa posesión. ¿Amén? Hay gente que confiesa todo. Ay, yo creo que yo me estoy volviendo loco. Pues tienes un gran porciento de volverte loco. A mí todo me sale mal. Esa es la palabra de mucha gente. Yo estoy salado. Pues échate azúcar por encima, mijo. ¿Usted ha oído a personas hablar así? Pues ellos se enlazan con los dichos de su boca. Ellos quedan cautivos, presos por lo que hablan. Amén. Y algunas veces nosotros no tan solamente hablamos mal de nosotros, hablamos mal de otros. A ocasiones hablamos mal de nuestros hijos. Este me salió bruto. Esas palabras nunca deben salir de la boca de una madre, ni de un padre. ¿Hello?
porque eso condicionará la manera de pensar del niño. Y el niño se lo puede creer. Y va a actuar como bruto y será bruto. Y todo comenzó con la brutalidad que hiciste. ¿Ok? Dice, tienes que decir lo que Dios dice de nosotros. Tienes que hablar lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Pero para eso primero tienes que averiguar qué Cristo hizo por ti. Amén. Tienes que mantener en tu boca lo que Dios ha dicho por medio de su palabra y de su espíritu por nosotros. Lo que somos para Dios, eso usted lo tiene que hablar. Somos sus hijos, somos para él nosotros somos sus ovejas, somos su esposa, somos tantas cosas. La palabra dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hablan muchos cristianos? Yo no soy nada, soy inútil. Yo tenía una persona que lo eliminé del Facebook porque se identificaba, ¿sabes cómo? Don nadie. Y siempre estaba criticando a todos los ministerios. Y yo le dije, mira, yo lo saqué y volvió, trató, no, que así esto, no, yo no quiero una posición en mi página que se dedique solamente a estar criticando a los demás, como si él fuera el más santo. Primeramente, con el nombre que se puso, ya sé que es una persona que tiene una que tiene una falsa humildad. Don nadie. Él quería proyectándose como don nadie, porque él es humilde, tú sabes, no. Pues yo sí soy alguien. Pues yo soy un hijo de Dios lavado con su sangre. ¿Hello? Y hay gente que desarrolla en el cristianismo, porque le han enseñado así, a tener una imagen de sí mismo negativa. Hay gente que confiesan que son gusanos, que son trapos de inmundicia. Y eso lo han aprendido en la iglesia, no lo aprendieron en el mundo. Entonces le enseñan eso, ¿no? Usted, hermano, usted ante Dios, usted es un trapo de inmundicia. No. Ante Dios yo soy un hijo de Dios. Y he recibido su naturaleza. Y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. El Espíritu de Dios mora en mí. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a decir que soy un trapo de inmundicia? Que eso es lo que quiere decir, es una toalla desechable de la mujer cuando está en menstruación. Yo no soy tampoco un gusano. Y si alguno aquí se siente gusano, me avisa para llevarlo a pescar. Ponerlo en el anzuelo. Pero todas esas cosas nos las han enseñado de que para crear en nosotros humildad. No, eso no es humildad, eso es rebajarte a ti mismo. Tú te imaginas tú andar con un hijo tuyo y que el nene tuyo en el supermercado empiece a decir, soy un trapo de inmundicia, papá, ese es mi papá, yo soy un trapo de inmundicia, soy un estiércol. ¿Qué es lo que primero que usted hace? Le da un tapaboca, ¿sí o no? Niño, ¿cómo tú vas a decir eso? Así mismo se siente Dios cuando hay esa falsedad de muchos cristianos que para que él se humilde, se demigran a sí mismo. Dios no desea demigrar al ser humano. Para eso envió a Jesucristo. Ya el ser humano estaba demigrado por causa de lo que Adán hizo. Y sometió a la humanidad bajo esclavitud de Satanás. Jesucristo vino a restaurarlo, a erigir su cabeza, a bendecirlo. Para Dios somos reyes y sacerdotes. No somos trapos de inmundicia. Amén. Yo algunas veces oigo predicadores que dicen, Señor, pasa un carbón encendido por mi boca, como si tuviesen...
Eso lo dijo Isaías, pero Isaías no estaba redimido como lo estoy yo. Tengo labios inmundos. No, yo no tengo labios inmundos. Yo he sido redimido, lavado en la sangre. Soy una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que debe estar en nuestra boca, lo que somos. No lo que dice el mundo, no lo que dice la religión, sino lo que dice Dios. Eso es declarar. Eso es confesar lo mismo que Dios dice. ¿Quién puede criticar que tú digas lo mismo que Dios dice de ti? Un ignorante. Solo un ignorante puede criticar eso. Y los hay. Los hay. Que cuando uno pone cualquier cosa de confesar, alguna buena confesión, rápido sale un religioso hablando, ah, esos son de los que declaran. Claro que somos de los que declaramos. Hablamos lo mismo que Dios dice. Somos eco de lo que Dios ha dicho. Amén. Siempre habrá quien se oponga. Otra de las cosas que tiene que estar en nuestra boca, lo que somos para Dios. Amén. Lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer por medio de Jesucristo. Tenemos que decir siempre lo que Dios dice de nosotros: somos salvos. Yo no seré salvo, yo soy salvo ya. Eso hay que hablarlo. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Yo he sido trasladado desde las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí es donde yo pertenezco. Yo estoy en el reino de Dios. Pertenezco al reino de Dios. Soy hijo de Dios. No soy un bastardo. Son cosas que ya fueron hechas, que ya nos pertenecen. Y no hay nada de malo que usted lo diga con su boca. El problema que ha tenido la iglesia es que no dice lo que Dios dice de ellos. Dicen lo que ellos sienten o lo que dice la religión. Amén. La palabra nos llama a nosotros santos. Ay, hermano, yo no me atrevo a decir que yo soy santo porque yo de vez en cuando peco. ¿Usted sabe lo que es ser santo? Una persona separada para Dios, propiedad de Dios. Santo no quiere decir perfecto. Ese es el problema de mucha gente. Cuando oyen la palabra santo, perfecto. No hay nadie aquí en la tierra que sea perfecto. Donde único nosotros somos perfectos en el Espíritu. Pero mientras estamos viviendo en esta carne y no renovemos nuestra mente, tenemos imperfecciones. Pero Dios nos ve santo porque somos propiedad de Él. Él nos ha separado. Eso es bien importante que usted lo sepa y lo hable, aunque la religión lo critique. Porque los mayores detractores que tenemos no es el mundo, son los llamados cristianos, religiosos, que son los que critican lo que no saben. Ay, yo nunca he oído eso. Bueno, pues tú nunca has oído el Evangelio, tú has oído religión. Amén. Somos hijos de Dios, no seremos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dios es mi Padre. Amén. Hay mucha gente que le cuesta creer eso. Pero Dios es mi Padre. Tenemos que confesar con nuestra boca, decir, repetir lo mismo que Dios dice en cuanto a lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Él nos salvó. Yo soy salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Si no eres salvo, en esta mañana puedes entrar a la fila de los salvos. Amén. No hay ahí término medio. O eres salvo o estás perdido. Una de las dos. Ok, aquí no hay limbo. Aquí o eres o no eres. Usted tiene que afirmar y decir, yo soy salvo. Y habrá un religioso que te diga, ay, yo no me atrevería a decir eso, eso solo lo sabe Dios. Pues yo también lo sé. ¿Por qué me lo dijo? ¿Dónde? Aquí. ¿Usted cree que lo que estoy diciendo a lo mejor es una ironía, pero no es así?
Hay gente religiosa que no se atreve a decir que son salvos. Eso solo lo sabe Dios. Pues yo lo sé porque me lo dice en su palabra. Él dice que el que recibe a Jesucristo como Señor de su vida es salvo. Pues yo lo recibí, pues soy salvo. Amén. No me tengo que sentir salvo. No tengo que ver el cielo para ser. No, lo creo porque aquí lo dice. Y lo confieso y lo declaro porque aquí lo dice. Usted tiene que aprender a declarar su salvación. Lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, tienes que hablarlo. Somos nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura aquí? Usted lo tiene que decir. Yo he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando tu mente empieza a renovarse de esa manera, tus actitudes cambian. Tu fe se fortalece. Mantiene comunión con Dios y confianza. El religioso no te va a comprender. El mundo, estás loco. El evangelio para la gente del mundo es locura. Así que se cree ese que es el único hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, my friend. Los únicos que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios fueron aquellos que le recibieron. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor, usted no es un hijo de Dios. Usted es una creación de Dios. Y su padre se llama Satán. Satanás, aunque suene feo. Ese es su padre. Ese es el que lo va a venir a buscar usted cuando usted se muera, si no tiene a Jesucristo. Ay, no diga eso así tan fuerte, que eso suena tan. Ay, tan. Pues es que la verdad no se esconde. La verdad se libre cuando se habla. Si tú quieres salir y cambiar de dueño, esta mañana puedes cambiar de dueño. ¿Ok? Nosotros hemos sido liberados. La palabra redimido quiere decir que fuimos comprados, como cuando uno va a un mercado y compra un artículo. Tú y yo fuimos comprados por precio de sangre. ¿Ok? Nosotros hemos sido libertados de las tinieblas. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si usted no habla su libertad, usted no la obtendrá. Es triste oír a cristianos diciendo que están atados. Ay, tengo una malicia que no me deja. Ay, tengo una malicia que me atormenta. Oren por mí, que si las malicias, que si. Pero ¿qué clase de cristiano es eso? Y usted los oye pidiendo oración. Ellos no ejercen nada de fe. Ellos quieren que le quiten el diablo de encima a otro. Otra persona puede quitarte el diablo de encima, pero él va a venir otra vez porque tu ignorancia lo atrae. Hello. Otra de las cosas que Jesucristo hizo por nosotros fue que llevó nuestros pecados, nos liberó del pecado y de la condenación. Yo estoy libre de condenación. Pero eso tengo que hablarlo. Haz la prueba. Di lo que tú eres en Cristo delante de algunos cristianos y ellos son los primeros que te van a criticar. Haz la prueba. ¿Y de dónde? ¿Y cómo tú vas a decir eso? ¿Y de dónde tú aprendiste eso? ¿Ah? Ay, yo creo que tú estás en una doctrina esa de Hall. No, porque nosotros no podemos decir esas cosas. Nosotros somos humildes, nosotros somos trapo inmundicia, gusano, delante de Dios. Mira, muchacho, cállate la boca. Así van a reaccionar algunos. Cuando tú empiezas, te paras al lado y empiezas a decir lo que tú eres en Cristo. Y dice, ¿y qué es eso? ¿Y dónde tú sacaste eso? Porque así yo lo sé. Yo sé la manera que piensa la tradición. Yo sé la manera que creen los religiosos, incluyendo pentecostales y evangélicos. El hecho de que una persona se llame pentecostal no quiere decir que está viviendo la palabra. Y que vaya a una iglesia evangélica no quiere decir que está viviendo la verdad. Puede estar viviendo una religión evangélica. Hello. Otra de las cosas que
podemos confesar, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo dicen? Siete, ¿cómo es? 7:24, algo así. ¿Cómo es así? Yo sabía que algo estaba 24:7. La palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso de morar es habitar. Ya yo no habito al abrigo del Altísimo, ahora el Altísimo habita dentro de mí. Hello. Él ha venido a habitar en nosotros. Somos templos. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestro cuerpo mortal por el Espíritu que mora. Muchos cristianos no tienen esa realidad en su corazón. Por eso es que cantan: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, pasa por aquí. Espíritu Santo, tócame. Hello, los tienes dentro. Si no lo tienes dentro, eres un bastardo. Tú no eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Usted no ha recibido el Espíritu del mundo, ha recibido el Espíritu de Dios. Y Él mora en ti. Tú eres templo. Tú eres casa, habitación del Espíritu Santo. Pero esa realidad en muchos cristianos no está. Por eso es que cantan tantos disparates. Espíritu Santo, ven, no me deje. ¿Ha oído cristianos cantando eso? Señor, no me deje. El cristiano que cante, no me deje, Señor, es un ignorante. Perdona que sea tan sincero, pero es la verdad. Porque Él dijo que nunca nos dejaría, que nunca nos desampararía. Y aunque yo me sienta desamparado, yo voy a confesar, Él dijo, nunca me dejaría, nunca me desampararía, Él está en mí, sienta lo que sienta, Él vive dentro de mí. Y declaro lo que Dios dice, aunque mis sentidos digan lo contrario. Nosotros no podemos vivir por los sentidos. Hay personas que creen que el Espíritu de Dios está en ellos cuando se le paran los pelos nada más. Ay, mira cómo se me puso el cuero de gallina. Ay, sabalaya, escoja. Aquí está el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu de Dios anda conmigo para todos lados. Nunca me deja. Nunca me desampara. Lo sienta yo o no lo sienta. Hello. Yo no vivo por los sentidos, sino por lo que creo. Si me dejo llevar por los sentidos, un día me voy a sentir victorioso, otro día down, otro día enleñado, otro día frustrado. Dios me dejó, Señor, ya no te siento. Habrán días que no vas a sentir nada. Amén. Tú no puedes basar tu salvación en lo que tú sientes, sino en lo que has creído. ¿Ok? Vamos a buscar en Santiago. Capítulo 1. Perdón, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Me dicen cuando estamos ahí. Vamos a leer este pasaje que es sumamente importante. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué más dice? Es varón perfecto. Quiere decir que mientras más tú hables correctamente, más te perfecciona. Verso 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo,
¿Cuántos aquí han corrido caballo? Usted sabe que el caballo es grande, pero usted con el freno por la boca usted lo dirige para donde usted quiere. Si quiere que frene, pues lo ala para atrás. Suave, porque si no se tira para atrás y te cae encima también. Si quiere que vaya para la derecha, pues le da a la derecha, quiere izquierda, izquierda. Y por la boca tú vienes y lo diriges. ¿Sí o no? Verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y usted ve aún los transatlánticos y todas esas cosas son gobernadas por un pequeño timón, por donde el capitán quiera llevarlo. Aquí está haciendo una analogía de que también nosotros nos guiamos por lo que decimos. Eso dirige tu vida. Si hablas mal, confiesas mal, eso va a gobernar tu vida. Va a gobernar tus pensamientos. Va a gobernar tus actitudes. Amén. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño ¿qué? Usted sabe que usted puede ver un bosque quemándose y posiblemente comenzó con una cabecita de fósforo que es sumamente pequeñita. El origen del fuego tal vez vino de una chispa. ¿Amén? ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay muchas cosas que a nosotros nos pasan y se originaron en una palabrita que dijimos, en algo que confesamos. Y nosotros confesamos algo ahora y se nos olvida mañana, se nos olvida de aquí a 5 minutos, pero lo confesamos, lo dijimos. Sembramos esa semilla. Palabras son semilla que dan su fruto a su tiempo. La palabra dice que hay palabras que son como golpes de espada. ¿A usted no le han dicho una palabra que lo ha herido a usted en lo profundo de su corazón? Eso alguna vez se pasa en los matrimonios, una palabrita echa a perderlo todo. Una palabra que nunca debió salir de tu boca. Hay palabras que son como golpes de espada que llegan hasta lo profundo del corazón. Sin embargo, también hay palabras que te levantan. Por eso es bueno pensar que si no tienes nada bueno que decirle a alguien, mejor no le digas nada. Porque tu palabra puede coger a una persona y cogerle la estima y tirárselo por el suelo. Puede destrozar a una persona. Sin embargo, una palabra puede coger a una persona y levantarle su estima. ¿Sí o no? ¿A ustedes las mujeres les gusta que las insulten o que le digan cosas bonitas? ¿Ah? Y cuando le dicen una cosa bonita, usted no le... Ay, le entra la satería, ¿sí o no? Cuando ustedes le tiran una flor, bueno, aquellas que le tiran una flor. Ya eso casi no se ve porque ahora es, ¡ay, mami! ¡Ay, mamá! ¡Peja! ¡Ay, ahí va la gata, peja, mamá! ¡Ay, bebé! ¡Ella! Y con todo y eso, porque no hay más nada, pues usted también. Oh, la peja sata. Pero, ¿verdad que sí? Que a ustedes les gusta que le digan cosas bonitas. Eso le sube la estima. Y ahí también al hombre. No es ustedes nada más. Cuando nosotros recibimos una flor de una mujer, de verdad, yo no sabía. Sacamos pecho ahí. ¿Sí o no? El ser humano es así. A nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas, a ustedes les gusta que le digan cosas bonitas. Pero las palabras tienen un poder de coger a una persona y destrozarla para siempre.
Una palabra puede convertirse en una fortaleza en una persona. Hay un dicho que dice que uno coge las cosas según de quien venga, y es una realidad. Porque hay personas que me pueden decir a mí cualquier cosa, y yo, mira de quién vino. Pero hay otras que si me lo dicen, me va a afectar. Porque no lo espero de esa persona. ¿Cuántos me entienden? Hay quienes tienen más poder sobre la opinión sobre uno que otros. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de lo que sale por nuestra boca. Hay veces que uno le tiene ganas de decirle a imbécil a alguien, pero es mejor no decírselo, porque voy a dañar. Por algunas actuaciones que hacen la gente. Pero en las palabras hay poder. Hay gente que ha marchitado su vida por alguien que le dijo algo, que eso ha estado ahí patente, ahí retumbando en la mente. Algo que le dijo alguien, y eso como que caló bien hondo en la persona. También puede ser una palabra positiva. Yo me acuerdo de palabras positivas que me han dicho personas, y eso nunca se me olvidan. Pero también he oído palabras negativas. La palabra tiene un poder extraordinario. Por palabra, las naciones entran en guerra. Se matan unos a los otros por algo que dijo fulano o dijo perencejo. ¿Amén? Usted tiene que tener cuidado con lo que habla. Porque hay veces que hablamos cosas y después vemos los resultados de aquí a un tiempo y decimos, ¿pero de dónde salió esto? Adiós, pero tú siempre has estado hablando de eso. ¿Hello? Hay palabras que usted dice de una persona y de aquí a 6 meses llega a los oídos de la persona la oyó y es como si lo hubiese ido, o como si usted lo hubiese dicho hace un momento, y eso fueron hace 6 meses o 7 meses o 1 año, pero la persona cuando llegó a sus oídos es como si lo hubiese dicho fresquecito. Hay personas que pierden sus trabajos por eso mismo, por causa de su lengua. Porque hablan mal de los jefes y después se olvidan de que hablaron mal de los jefes. Siempre tiene que haber un lambeojo que vaya a ese jefe. Cuando el jefe está considerando tal vez darte un ascenso, usted no sabe lo que él dijo de usted. ¿Qué dijo? Nacho, dijo un día y tú dijo, no, pues ningún ascenso, y es más, estoy considerando votarlo. Y usted está inocente. Ya usted se le olvidó lo que dijo. Y llega un día al trabajo y ve la indiferencia del jefe. Ay, ¿qué habrá pasado? Llegó a sus oídos lo que dijiste hace 6 meses. ¿Cuántos están aquí? ¿Así trabaja eso? En una ocasión el hermano Ronald Shore me dijo, compartió con nosotros de una persona que habló mucho mal de él en su trabajo, cuando él trabajaba en el hospital. Habló mucho mal de él. Y luego al tiempo se arrepintió y le vino a pedir perdón. Y él le dijo, yo te perdono, claro que sí, yo soy cristiano, yo te voy a perdonar, claro que sí, te perdono. Pero te quiero dar una lección para que no vuelvas a cometer el mismo error. Y cogió una funda de esa de plumas, de ganso. Y dije, ven acá. Salieron hacia el campo, él abrió la funda y soltó todas las plumas. Le dijo, toma, esta bolsa, donde estaban las plumas, vuelve y recógelas todas y mételas aquí. Y dijo, eso es imposible. Tú no has visto que han seguido volando por ahí para abajo, el viento se las ha llevado. Así son las palabras cuando usted las suelta. Siguen rodando y llegan casi siempre adulteradas a los oídos de otras personas. ¿Es verdad o no es verdad? Porque es así. ¿Cómo se propagan los chismes? Vamos a suponer, cogen a
aquí a la jovencita esta, hablando con un muchacho en el patio. Y viene y dice, oye, vi a aquella, estás hablando con fulanito. Oh, sí, esa que le dijeron eso, va donde otro y le dice, oye, me dijeron que aquella estaba agarrada con fulano. Y viene esta y le dice, Nacho, me dijeron que aquella estaba ponchando en el atrio de la iglesia, allí besándose, besuqueándose. Y cuando viene a ver, la meten en el motel. Es verdad, siempre hay, tiene que haber un elemento de exageración en transmitir un bochinche para que se vea más interesante. ¿Sí? Y es así. Y usted, para volver a recoger eso, bien difícil. Ya eso salió. ¿Ok? Por eso es bien importante lo que hablamos. Es sumamente importante porque mucha gente se enlaza y se pregunta, ¿por qué a mí las cosas no me salen bien? Óyete hablar. Óyete diciendo todo lo que tú dices todos los días. Tu negatividad. Siempre le estás viendo un pero a las cosas. Siempre estás viendo el lado negativo. Te regalan una rosa y te quejas por las espinas. En vez de disfrutarte las rosas. Es la verdad, hay gente que son así. Y después se preguntan por qué. El hecho de que tú seas cristiano no creas que las cosas te van a salir bien automáticamente. Tú tienes que entrar en línea con la palabra de Dios. La palabra de Dios te aconseja. Hello. Hay gente que yo soy cristiano, lo será lo que Dios quiera. No, no. Estás equivocado. Eres salvo, vas para el cielo, pero aquí en la tierra vas a tener que ajustarte a todos los principios que dice aquí, a la disciplina que enseña aquí. De lo contrario, vas a tener muchos tropiezos. Puede ser un cristiano derrotado o un cristiano victorioso, un cristiano oprimido o un cristiano libre. No tiene nada que ver con tu salvación, pero depende de tu conducta y de lo que creas. Amén. Así también la lengua es un miembro, verso 5. Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. ¿Un mundo de qué? La lengua está puesta en vuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿cómo? Por el infierno. Ahora, eso sí tú lo dejas. El diablo quisiera usar tu lengua para condenarte a ti mismo, para hablar mal de ti mismo, para condenar a otros, para enredarte a ti mismo, para que tú confieses lo que quiere que tú confieses. Hello. De esa manera, el infierno te está inflamando la lengua. Hay palabras de algunos cristianos que vienen del infierno. Hello. Hay razonamientos de algunos cristianos que vienen del diablo. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo que no muriera eso, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque lo que estaba diciendo Pedro, aunque sonaba justo y razonable, venía inspirado por el diablo. ¿Amén? Y hay veces que hay gente que se le acerca a uno y vienen inspirados por el diablo. Dice, porque toda la naturaleza de bestia, de ave y de serpientes y de seres del mar se doman como ha sido domado. Pero ningún hombre puede domar ¿qué? Que es un mar que con ella bendecimos a Dios Padre y con ellas maldecimos a los hombres. Ahora gente lee más que esto y dice, ¿tú ves que no se puede domar? Ajá. Espérate, hold your horse. ¿Ok? Dice que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así.
No debe ser así, que de tu boca salgan bendiciones y salgan maldiciones. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra maldición? Como dice el jíbaro de Puerto Rico, maldijío, mal dicho. Cuando tú dices algo mal dicho, maldición, algo mal dicho. Hay gente que lo que habla es maldición. Son cristianos, pero lo que hablan es maldición. No hablan redención, no hablan salud, hablan enfermedad, no hablan, hablan más que pobreza, no hablan riqueza. Ay, no, eso es vanidad. No, 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 eso es lo que te enseña la Escritura. Hello. Si tú lo que siempre estás diciendo con tu boca, que nosotros los pobres, ay, que nosotros los pobres, ay, que tú siempre serás pobre. Tú siempre serás eso, porque nunca vas a envisionar ser más que eso. Hello. Y le voy a decir una cosa, cualquiera de ustedes que está aquí, comparado con mucha gente, usted no es pobre. Los otros días vi dos fotografías que pusieron de la gente echándose los cubitos esos de... Yo lo hice, pero en caricatura. Pues yo no voy a meterme esa tontería, echarme agua fría por la cabeza. Pero pusieron gente tirándose agua con hielo y lo más. Entonces pusieron a un africano arrodillado bebiendo de un río contaminado, porque eso era lo único que tenía de beber. Aquí en Haití, cerquita de nosotros, muchachas se prostituían por una botella de agua. Hay realidades que uno no sabe. Aquí la gente son monkey see y monkey do. Son llevados por la corriente del mundo. Si tú vas a hacer algo benéfico, la mayoría de la gente que se tiraron un cubito por encimita no dieron ni un centavo para la cuestión esa de por lo que lo estaban haciendo. Monkey see, monkey do. Ok. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿O hechas dulce o hechas amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Tú no puedes operar como si tuviese dos naturalezas, sino como una sola. Hello. Tú no puedes hablar maldición. Hay cristianos que hablan maldición. Hacen críticas que son maldición. Maldicen la nevera, maldicen la estufa, maldicen su casa, maldicen su trabajo, maldicen su esposa o su esposo. Y lo dicen a sí mismo: esta maldita nevera no funciona. Ya me tiene cansado esta maldita lavadora, este maldito carro que me deja. Ah, maldiciendo. Ay, hermano, eso no te... si tú no quieres creer que eso no tiene poder, allá tú, pero eso es lo que enseña la Escritura. Y Dios no se equivoca, el equivocado eres tú. Las condiciones que a mucha gente le rodea son producto de sus labios. Son producto de lo que hablan. Hello. Búsquese en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 10. ¿Qué tiempo me queda? ¿Quién me puede decir tiempo? ¿10 minutos? ¿Qué quedamos? ¿10 o 5? 5. El que me dijo 5 es que tiene prisa. El otro, pues, está... Ay, señora. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Le estoy creando conciencia de algo sumamente importante. Amén.
Y ahorita le voy a repartir esto. Si usted puede, péguelo en su Biblia y todos los días háblelo hasta que se haga parte de su vida. ¿Ok? Me avisa, estamos ahí. Primera de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida, eso es, que quiere tener días, amar la vida. No es malo amar la vida. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. No engañes tu corazón diciéndole mentiras. Hablando lo que el diablo habla. Hablando lo que te viene a la mente. Todo pensamiento negativo que venga a tu mente no viene de Dios. Ponlo del sello. Todo pensamiento que venga en contra de tu estima, que te desvalore, no viene de Dios. Escuche bien esto, mujer, que ustedes son las que siempre tienen pugilato con eso. ¿Ok? Todo pensamiento que venga a tu mente que te desvalore, eso no viene de Dios, recházalo instantáneamente. Todo pensamiento negativo que venga en tu contra, deséchalo. Pero para que sea más efectivo, aprende lo que Dios dice de ti. Cuando te venga, es que tú eres muy débil, no. La palabra dice que el Señor es mi fortaleza y dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Ay, te estás enfermando, no. La palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el deseo de Dios es que yo tenga salud y que prospere así como prospera mi alma. Y rápido, lleva todo a la obediencia a Cristo. Todo lo que se levanta sobre el conocimiento de Dios, usted lo agarra cautivo, lo agarra por cuello y lo somete a lo que Dios dice. Y así eso no va a crear una fortaleza en ti. Las depresiones, la mayoría son una fortaleza, un pensamiento tenaz que te gobierna tu mente y te tiene preso. Y le das vuelta, y le das vuelta. Es que yo no sirvo, es que yo no sirvo para nada. Es que sí, esto. Y eso va a moldear tu vida. Eso gobierna tu vida. La mente tiene un poder extraordinario sobre todo tu cuerpo. Por eso la Escritura dice, tal es el pensamiento de la persona, tal es. Nosotros podríamos hacer un ejercicio muy fácil. Piense que está cansado y débil para que usted vea cómo su cuerpo va a responder. La verdad. Usted piensa, no puedo, no puedo. Y el cuerpo dice, no puedo, no puedo. Es verdad. ¿Sí o no? Cuando usted se levanta por la mañana, cuando usted se levantó, esa cama estaba buena. Pero usted tomó una decisión y fue por encima de lo que el cuerpo le dictaba. ¿Sí o no? Y se metió al baño, los que se bañaron. Y el cuerpo le decía, el agua está fría. Oye, hablando del agua, está saliendo apestosa. Cosa más grande. Proverbios 21:23, rapidito, que me quedan 5 minutos. ¿Estamos? Léalo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Muchas de las angustias que tienen muchos hermanos es a causa de lo que dicen de su lengua.
ellos mismos se angustian, hablando lo negativo. A mí nada me sale bien. Estoy salado. Qué agria está la vida, ¿verdad? La piña está agria. Y siempre hay gente más negativa que esa que dice, yo ni tengo piña. Usted coja dos pesimistas de eso, hablando uno con el otro, eso es lo peor del mundo. Usted habla con una persona pesimista y usted va a encontrar que como que te drenan. Usted hasta dolor de cabeza te da. Tienes que despojarte después que hablar con esa persona. Lo peor del mundo es hablar con una persona pesimista, que siempre está viendo el mal negativo, el lado negativo a la vida. Y tú le hablas de algo, pero eso yo creo que no se puede. De verdad. Oiga esto. Proverbios 14:23, rapidito. 5 minutos me quedan, ¿verdad? Se jato hasta eso. Dice, en toda la bola hay fruto, mas la vana palabra de los labios empobrece. Wow, my God. Las vanas palabras de los labios empobrece. Hay muchos que su pobreza ha sido a causa de lo que siempre hablan. Hay gente que dicen con un orgullo, es que nosotros los pobres. Y se siente orgulloso de ser pobre. ¿Ah? La pobreza no es ninguna virtud. Hello. ¿Cuántos aquí les gustaría ser pobre? ¿Hay aquí un fenómeno que pueda hacer la mano? A nadie, eso son solamente los hipócritas, los que se quieren ser más santos. No, que Dios me dé lo que sea, pobreza. No, que Dios me dé riqueza para poder bendecir a otro. Las personas que se conforman con cualquier cosa es porque son egoístas, piensan más que en ellos nada más, no piensan en los demás. Yo deseo que todos ustedes enriquezcan, todo. Que todas sus necesidades sean suplidas, que puedan proveer para sus hijos, que tengan un techo donde vivir y comer y vestir. ¿Usted cree que Dios no desea eso? Sí, lo único que Dios quiere es que no te afanes por eso, porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Pero las palabras empobrecen cuando son palabras negativas. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso con los dichos de tus labios. Hay palabras que te apresan, te cautivan, te hacen esclavo. Hay mucha gente que vive esclavo de lo que dice. Hello. Del fruto de la boca del hombre, Proverbios 13:2, del fruto de la boca del hombre comerá el bien. Del fruto de la boca del hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores. No son predicadores, ¿viste? Prevaricadores. Hallarán el mal. El que guarda su boca, verso 3, guarda su alma. Guarda su pensamiento. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá que calamidad. Por eso es que las muchas palabras nos falta pecado. Usted coge una persona que es habladora y siempre está metiendo las patas. ¿Verdad que sí? Gente que no piensa para hablar. Tienen una están desconectados.
Proverbios 12:14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según las obras de sus manos. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y hay mucho más que te podía decir sobre esto. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una palabra corrompida es una palabra que no produce nada. Y dice ninguna, diga ninguna, ninguna. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Si no tienes nada bueno que decir de ti mismo, cállate la boca. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que, a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quiere decir que una forma de contristar al Espíritu es hablando cosas negativas, cosas no correctas. ¿Amén? Yo tengo unas confesiones aquí que algunos las vieron en Facebook, pero quiero que usted las repita conmigo. Póngase de pie un momentito. Yo quiero que usted diga esto con todo su corazón. Y luego se las voy a repartir. Si algunos se quedan, yo le traigo más después. Yo la puse aquí en mi Biblia con el propósito de meditar en ella, hablarla hasta que eso penetre en lo profundo del corazón, que automáticamente salga por mi boca. Ahí la puse. Diga conmigo, nunca más confesaré. No puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios me ha dado la medida de fe. Nunca más confesaré debilidad. Jehová es mi fortaleza de mi vida. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en mí, que el que está en el mundo. Nunca más confesaré derrota, pues Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Nunca más confesaré falta de entendimiento. Dios se ha hecho también en Cristo sabiduría. Nunca más confesaré enfermedad, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús mismo llevó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Nunca más confesaré frustración, porque estoy echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Con Cristo estoy libre de preocupación. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nunca más confesaré
condenación. No existe condenación para mí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Tenga eso en su mente. Esto cambiará su vida para siempre. Cuando usted esté bien empapado esto, que sea revelado así, entonces te vas a dar cuenta de toda la gente que te rodea y cómo hablan. Vas a decir, uy, Dios, cómo esa gente habla. Si quieres aprender un poquito más sobre esto, aquí hay dos libros que te van a ayudar. Palabras que mueven montaña y el poder de tus palabras. Amén. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora La Familia de la Fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice Vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Coto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.